nuevamente con ustedes en este espacio televisivo de la Universidad de la Cuenca del Plata. Seguimos mostrando las actividades, lo que se desarrolla aquí adentro entre profesores, alumnos, decanos. Hoy nos va a visitar en la entrevista el doctor Carlos Rodríguez, hablando sobre medio ambiente con nuestro licenciado, el rector Ángel Rodríguez. Estimados televidentes, en este sector del programa de la Universidad de la Cuenca del Plata vamos a tratar un tema que consideramos, mire, lo consideramos complejo, que trae mucha incertidumbre y que tiene un gran impacto en la vida suya, de su familia, de su ambiente, en la nuestra, en todo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del medio ambiente. Se me ocurrió que uno de los que, de las palabras más autorizadas para hablar sobre medio ambiente, su legislación, bucear un poco en este problema y que de alguna manera nos dé un panorama en el cual tengamos que pensar, es el doctor Carlos Rodríguez. Vamos a charlar con él para empezar a tratar, enfocar este tema. Carlos, es un gusto tenerte aquí. No, el gusto es mío y fundamentalmente en una universidad tan prestigiosa como la que vos dirigís. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué, Carlos, tenemos que legislar el medio ambiente? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿es suficiente la legislación para que la comunidad, el hombre, las actividades económicas, de alguna manera tengan conciencia de que esa destrucción de ese equilibrio tan delicado nos puede afectar mucho? Tenemos que legislar sobre el medio ambiente por una cuestión de necesidad. Vos sabés que en la historia de la Tierra hubo por lo menos 5 extinciones masivas. La última fue la de los dinosaurios hace 65 millones de años. Bueno, ahora nos encontramos ante la posibilidad cierta de que la próxima extinción la hagamos nosotros a través de nuestras actividades antrópicas. Este cambio, o sea, no van a ser los reptiles, van a ser los seres humanos. Los seres humanos. Entonces, eso que habrán visto ustedes en la película El día después de mañana, puede llegar a ser una realidad. De manera tal de que el cambio climático, el problema de la capa de ozono, son ya signos inequívocos de la actividad del ser humano, que es una especie exitosa, es la más exitosa de las especies, pero que a la vez está contaminando en forma más allá de la capacidad de carga que tiene este planeta, que es la Tierra. Y para algunos inclusive ya la situación es irreversible, porque muchos de los efectos que estamos sintiendo hoy son a causa de nuestra actividad de años atrás. O sea, lo que estamos haciendo hoy recién lo vamos a sentir con más intensidad los próximos años. Eso tiene que ver con el tema del desarrollo sustentable, en realidad. Lógico. De manera tal de que el medio ambiente, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, en la reforma del año 1994, es un derecho humano fundamental que tenemos todos de gozar, a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, pero no solamente para nosotros, sino también tenemos la obligación de asegurar ese medio ambiente para las generaciones futuras. Ahora, ¿por qué esa despreocupación, ese no tener en cuenta esta situación tan compleja que trae tanta incertidumbre y que, como tú bien dices, puede acarrear realmente consecuencias muy serias para la vida de nuestros hijos y porque para nosotros mismos? No se ha interiorizado el problema ambiental y ahí es fundamental la educación. De manera que vos habrás visto esta crisis financiera tan terminal que estamos viviendo, donde se han invertido miles y miles de millones de dólares o de otras monedas fuertes, con el cual, con una pequeña parte de eso, se podría solucionar muchos de los problemas del medio ambiente. Y el principal problema del medio ambiente, aunque vos no lo creas, es la pobreza.
¿Y sabe cómo se podría solucionar el problema de la pobreza, del hambre crónico que prácticamente lo están sufriendo 1.000 millones de habitantes? Solamente con lo que se gasta en perfumes en los países desarrollados. La cumbre del ambiente y del mundo de 1997 en Río de Janeiro. ¿92. ¿En qué quedó? El protocolo de Kioto, sí, del 97. ¿En qué quedó? Hasta la reunión en Bonn, del 2005, creo. Este problema que él está tan claramente exponiendo, aparentemente preocupa a todos los países, ya sea a los ricos del norte como a los empobrecidos del sur. Y se han hecho esfuerzos. Bueno, ¿en qué quedaron esos esfuerzos? Porque acá hay un principio fundamental, pensar global, y estas convenciones, estos tratados internacionales, salvo aquellos que expresamente son obligatorios porque por ley así lo disponen, son directivas generales que las naciones tienen que aplicar, las provincias tienen que aplicar, los municipios tienen que aplicar. Entonces se hace realidad ese principio que es pensar global, actuar local. ¿Qué quiere decir eso? Que las grandes políticas ambientales deben hacerse a nivel mundial, pero cada uno en nuestra propia esfera de actividad son los que tenemos que aplicar esas políticas y es nuestra obligación hacerlas. Por otro lado, existe una frondosa legislación que no será completa, pero que creo yo en algunos casos la Corte ha considerado suficiente para un caso testigo como el caso de la prevención de los daños del riachuelo, donde ya ha dictado dos sentencias y seguramente va a dictar una tercera. La de los 1.000 días, ¿te acuerdas? Eso es otra cosa, eso fue lo de Menem con la ingeniera Alzogaray. Acá hay un fallo del 8 de junio, de julio de este año, de la Corte, donde inclusive hace responsable personalmente al funcionario público al cumplimiento de lo que manda la Corte. O sea, ya no es que el Estado nada más es responsable, sino el funcionario es responsable, penal y civilmente, de manera tal de que si no cumplen, no solamente le van a cobrar al Estado, que en última instancia sería el responsable, sino le van a cobrar del sueldo del funcionario. Porque él es el responsable directo. Lo mismo pasa con las empresas como las sociedades anónimas, donde los directores son responsables o los encargados ambientales son responsables civilmente con su propio patrimonio con respecto a la preservación del ambiente. Y es un fallo que realmente ha merecido el elogio no solamente de la Argentina, sino de toda la doctrina internacional, siguiendo pautas muy clara de otros tribunales, donde estamos hablando de procesos para precisamente llevar a cabo acciones concretas en defensa del medio ambiente.